aquí. Estamos aquí. Estamos aquí tomando un. ¿Cómo es esto? Pussy shot. Pussy shot. Creo. ¿Cómo se llama ustedes? ¿Maracuyá? No, no. Pussy. Chupito. Pussy, el coño, ok. Sí, eso mismo. Sí. Pussy coño, shot. No, no, no. ¿No veis, no veis nada de porno, joder. Hostia. Great job y estas movidas, ¿no? Bueno, chavales, bueno, salud. Salud y fuerza de calud. Es cual, cariño. Está bueno. ¿Eh? Pussy shot. Ok. Tenemos licor, café, Baileys. ¿Y eso qué es? Avecito. Avecito. Eso es bueno o malo. ¿Eh, Luis? ¿Eso es bueno o malo? Es bueno. Es bueno. Mira, 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 mira. Bueno, 7:30 mañana. Estamos aquí en Faro y vamos a tomar unos socks. ¿Socks se dice? Verón con vodka. Verón con vodka. Bueno, chavales. Venga, por Faro. Por Luis. Rico, rico. Hostia, qué bueno. Hostia, qué bueno. Puto pro. Dale caña. Eso hago a ti. Yo te sigo. Un, dos, tres, de una vez solo. Desde abajo. De una vez solo, ¿eh? Un, dos, tres. Venga, dale. ¡Uah! Toma. ¿Qué tal? ¡Bu! Muy buenos días. Arrancamos la segunda fase del viaje. Ahora mismo estamos en Faro y vamos a ir al Cabo San Vicente. Vamos a pasar por Albufeira, por Portimao y por Sagres. Mira, ahí en el Ancora Bar es donde estuvimos tomando unos tragos con el dueño del bar, que se llama Luis. Muy bien, recomendable, ¿eh? Recomendable. Echa unos tragos así muy, muy trabajados. Está bien, está bien. Esto es lo que vais a ver de Faro en este vídeo. Que estuvieron bien los chupitos, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Turismo. Ahí vamos, al turismao. Van a sellar ahí el pasaporte de una forma online. Mira, este que está aquí adelante y el borrego del día. Y antes a mí se me estaba míralo. ¿Viste? Se me estaba metiendo para adelantarme por la derecha, por la izquierda, por el medio, por donde fuera. Coño, tronco, si tanta gana tienes de adelantar, pásate la raya continua, hijo puta. La playa de Albufeira. Ahí está. Y para allí, donde viene esta gente, hay más. Está guapo lo que es la costa. El resto, no. El resto no, porque el Algarve en general está muy masificado. Bueno, ya lo sabéis, si lo conocéis. Y pues nada, esto no está bien. Pero de Cabo San Vicente arriba sí, eso es muy chulo. Bueno, por aquí seguimos, ¿eh? Ya veis las tiendas Grilandia. Que bueno, si están abiertas será porque la peña compra, ¿no? Si no, no las abrirían. Poca gente, eso sí, está guay. En ese sentido, está bien. Bueno, vamos a tomar algo, ¿eh? Venga. Esto es Sagres. Al final es un pueblecillo
Que ahí, mira, el Cabo San Vicente. No es el Cabo San Vicente, es la fortaleza de Sagres. Ahí está la fortaleza de Sagres. Amigos de mi vida en moto, hemos entrado en la fortaleza de Sagres. Nunca habíamos estado aquí. Mira, hay una capela ahí, una capelluca. Y mira, para allá arriba, desde aquí hay unas vistas muy bonitas del Cabo San Vicente. Ahí está la capilla por dentro. Tiquití. Esta gente ahí poniendo beluques. Muy bien. COVID free, chavales. COVID free. Mira qué imagen más simpática, ¿eh? Peligro. Fuera de la valla, sentados en el no sé qué. Hay una paisana que ya se quitó haciéndose selfies por el lado de allá, ese pescando. Está bien lo de la valla. ¿Para qué la ponen, hombre? Que no la pongan. ¿Oíste? Que dejen a la gente. Si se cae, pues chico, te caíste. ¿Qué vas a hacer? No vete arrimado. Yo soy de esa opinión. No me protejas, papá Estado. Déjame hacer lo que quiera. Mira, hay mucha gente pescando por aquí. Mira cómo planea la gaviota. Mira. Desde esta parte de la fortaleza se ven ahí cuatro playucas de Sagres. Aquí el agua tiene que estar fría, pero fría, ¿eh? Bueno, mi opinión de la fortaleza. No merece la pena entrar. Bajo mi punto de vista, ¿eh? Al final, nada, es un cacho de monte, de cabo, muy parecido a lo que hay en el otro lado, en el Cabo San Vicente, pero en este caso tienes que pagar, porque lo que es la fortaleza, nada, son cuatro muros que no revierten mayor interés. O sea que, ahí lo dejo, es mi opinión. Pues llegamos al Cabo San Vicente. Joder, pues esto le decía yo a Valentín, que había aquí mogollón de puestos, no hay ni uno. Hostia, qué diferencia, chaval, de verano a aquí. Pues no hay ni uno, Joselín. ¿Qué puestos no hay? Mira, el faro de el Cabo San Vicente. Esto es un sitio guapo. Sitio guapo. Ahí la peña tomando agua. Bueno, te afeitarán casi seguro. Y luego mira, lo tiene muy pintadito, muy guapo. ¿Qué hay aquí dentro? La tienduca oficial de souvenirs. Y desde este punto simbólico comienza nuestro camino al norte. El retorno. La gente ya buena, Mira, llegué aquí a donde las motos y la llavecita de Triumph colgando. Bueno, y cómo no, en todo viaje a Portugal hay que comer arroz caldoso. A ver si está bueno. A ver si está bueno, ¿eh? Ahora, la pota, y me cago en día y para reventar, ¿eh? Amigos, hoy la ruta se nos ha fastidiado por el agua. Qué guapo el loro, ¿eh? Estos viven mucho. Se nos fastidió. Y a la Goldwyn no le gusta mucho el agua, ¿eh? No le gusta mucho el agua. Está allá para acá. Espera, que pues la enseño, voy para allá. Hacía así. Se quedaba como un poco sin gasolina. No sé, algo raro. Algún problema eléctrico debía haber ahí. Pero mira, se me limpió. Mira qué bella quedó. Ole, 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 la sole.